No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, fue una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos en esa declaración. Y más, sentimos una tremenda necesidad de que para vivir no alcanza con pan. Es necesario el pan de vida. Es necesaria su palabra incorporada a nuestra vida. Por eso nos encontramos todos los días en este plan Reavivados por su Palabra, un proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo para dedicarnos a la lectura, a la reflexión, a la meditación de un capítulo de la Biblia cada día. Todas las personas del mundo que lo deseen son invitadas a unirse a esta cadena de lectura de la Biblia. Y lo hacemos en la seguridad y en la necesidad que solo la palabra de Dios puede suplir toda necesidad de nuestro corazón. Hoy nos dedicamos al Salmo 134, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, ahora al meditar en este breve Salmo, pedimos que nos bendigas y que nos dirijas en la reflexión. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 134 es un salmo muy breve, solamente tres versículos. En un contexto de peregrinos hay dos grupos. El grupo de los adoradores que está terminando de adorar en el templo y que está saliendo del templo. Y el grupo de los levitas o los vigilantes, los custodios del templo, del santuario, que iban a quedar cuidando de la casa de Dios durante toda la noche. Y este es el diálogo. Los que salen dicen: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche. O sea, los que terminan de adorar en el culto están pidiéndole a los que van a estar durante la noche cuidando del templo que puedan bendecir a Dios. Les están recordando que son siervos de Dios y que tienen el privilegio de estar en la casa de Dios por las noches. El versículo 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Les está pidiendo que levanten sus manos y que bendigan, que reconozcan, que alaben a Dios. El versículo 3 dice: desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dos grupos. Unos están saliendo del templo y los otros están llegando. Unos están terminando de adorar, los otros llegan para cuidar y proteger el templo, para servir. ¿Qué relación hay entre adorar y servir? Yo he asistido a algunas iglesias, a algunos templos, que cuando usted entra al templo, puede leer en su entrada al templo un cartel que dice: entramos para adorar. Y cuando usted sale del templo, que obviamente ya no está mirando hacia el frente, hacia el altar, sino que está mirando hacia la puerta de salida, entonces puede leer el otro cartel que dice: salimos para servir. Entramos para adorar, salimos para servir. Acá hay dos grupos, un grupo que está terminando de adorar y un grupo que está llegando para adorar en el servicio, porque no hay adoración sin servicio. La verdadera adoración nos lleva y nos compromete al servicio. Vamos al templo para adorar, para estudiar la Biblia, para alabar, para cantar, para entregar ofrendas, para escuchar la palabra de Dios. Salimos del templo para compartir la fe, para compartir la esperanza, para atender a los necesitados, para suplir las necesidades de tantos carentes que viven en nuestros días. Este es un incidente muy pequeño,
pero es un incidente que exhorta a todos a adorar a Dios. Incluso el guardián, el vigilante, el custodio, tiene que adorar a Dios. Porque miren, la adoración nunca reemplaza al deber. La adoración nunca reemplaza al deber. Ah, yo ya canté, ya alabé, ya oré. No, no. La verdadera adoración se manifiesta en un verdadero y completo servicio. La adoración nunca reemplaza al deber. Y el deber nunca puede tomar el lugar de la devoción, el lugar de la adoración. No es, ah, yo hago obras de bien, no necesito orar, no necesito leer la Biblia, no necesito ir a la iglesia, no necesito adorar. No, no, no. Todos necesitamos adorar y servir. La verdadera adoración incluye el servicio y el verdadero servicio nace en la adoración. El verdadero servicio es el resultado de amar a Dios. Por eso Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. El servicio es la demostración pública del amor a Dios. Por eso este simple relato, este simple encuentro entre estos dos grupos nos recuerda la adoración completa que Dios requiere y a la que nosotros debemos hacer parte, que incluye el canto, la alabanza, la oración, el estudio, la lectura de la Biblia en el templo, que incluye el servicio en las actividades del templo y que se proyecta para continuar adorando a Dios fuera del templo y sirviendo fuera del templo a los demás, porque cada vez que servimos a los demás, estamos reconociendo, recordando, amando y sirviendo a Dios. Juan fue muy categórico al decir que el que no ama al prójimo a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Resumiendo entonces, adoración y servicio. Las dos van juntas. Una es el resultado de la otra. Porque adoro, sirvo. Y sirvo porque adoro. Que nuestra vida como la de Jesús pueda ser una vida que se caracterice por reconocer la soberanía de Dios, la adoración a Dios, pero que también se caracterice por servir al prójimo y suplir las necesidades de todo aquel carente que está cerca nuestro. Y que en este día usted pueda encontrar a alguien a quien demostrarle que usted adora a Dios porque lo estás también sirviendo a Él. Y que en la casa, en el trabajo, en el barrio, en la facultad, en la oficina y en la iglesia podamos ser adoradores y servidores, custodios y defensores del templo, de la palabra y del mensaje de Dios. Aprovechemos este momento para hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos privilegias con la oportunidad de adorarte y de servirte. Ayúdanos para que podamos ser custodios de tu casa, guardianes de tu palabra, defensores de tu mensaje y transmitir con palabra y con hechos la esencia del Evangelio y la verdad de la Escritura. Quédate con nuestros amigos y danos fuerzas para ser hijos que te adoren, hijos que te sirven, hijos que sirven al prójimo mientras adoran a Dios. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía nueva de hoy. Que sea este un muy buen día en su vida, en sus trabajos, en sus movimientos. Que la bendición de Dios acompañe permanentemente. Y que mañana podamos reencontrarnos para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.